noticia que no solamente roba todas las portadas el día. South Florida thrilled to welcome Lionel Messi. Lionel Messi is taking his talents to South Beach. Lionel Messi jugará con el Inter de Miami de la MLS. It is the soccer shocker of the year. They tell me that Miami, with its flavor and multicultural energy, is the capital of Latin America. Well, now they have their ambassador, Lionel Messi. That's ridiculous. Still Lionel Messi. That is outstanding! It's out of this world, and it's pure genius! He's unbelievable. Before his first game with Inter Miami and his debut, I decided to come to this city to feel the energy and the vibes and ask the very important question. Miami residents, are you ready? Or perhaps, more importantly, Leo, are you ready for Miami? In Miami, are you now? The story obviously begins with Inter Miami and their fan base. From South Beach to Fort Lauderdale, where the stadium is based, the fans come from all corners of Florida, the US, and the world, painting the identity of the club. Siendo criado en este país, muchos de nosotros latinoamericanos jugamos un videojuego que se llamaba Grand Theft Auto Vice City, basado aquí en la ciudad de Miami. Y la verdad que ese nombre siempre ha pegado con nosotros, siempre identificamos Miami como Vice City. Después viene el 1896, que fue el año donde se fundó la ciudad, la única ciudad en los Estados Unidos fundada por una mujer, Julia Charo. ¿Cómo te sientes que Leo Messi va a estar con Inter Miami? Bueno, es un sueño hecho realidad, ¿no? Y a veces todavía me estoy tratando de levantar del sueño, no me levanto, es una realidad. ¿Qué significa la llegada de Messi a los Estados Unidos, MLS, no solamente en Miami, pero esta cultura americana? ¿Qué significa, tú crees? Es lo que necesitaba el deporte. Es un país que le gusta la superestrella. Es un país que está enamorado de la estrella, enamorado de los cuentos. Y yo creo que es un cuento muy lindo que hizo Leo venir aquí. Miami's one chapter in America's novel, the story of immigrants in the United States. But even more importantly for this story, the city is a mosaic of Latin American faces. Quite simply, without the Latino community, Miami doesn't exist. For that reason, Messi's arrival is more than just soccer. It's a celebration of Miami identity, and nobody knows this better than the Argentinian community here in Miami. Vamos, Argentina, vamos, la tercera, vamos. No, esto es una suerte que tuvimos. Yo creo que es una suerte, porque Leo le queda, está en su mejor momento de su carrera. Campeón del mundo, podría haber ido a cualquier parte del mundo y tuvimos la suerte de tenerlo en Miami. Yo vivo acá en Miami hace 24 años, ya me siento parte de Miami, mis hijos nacieron acá. Digo, esto es un honor tenerlo acá, el mejor jugador de la historia. El Diego y Leo, es increíble. La llegada de Messi también significa un montón, no solamente para Miami, no solamente para Inter Miami, pero la cultura futbolera en los Estados Unidos. ¿Tú qué crees que significa la llegada de Messi acá a los Estados Unidos y qué puede hacer para el fútbol acá en los Estados Unidos? El fútbol en Estados Unidos está creciendo cada vez más. Ya venía creciendo, pero con Messi yo creo que va a ser lo máximo. Parrilla Liberty arrancó en el 2001. Acá con mi papá armamos este restaurante familiar. Bien argentino, mi mamá cocinando, mi viejo en la parrilla y sin querer se hizo futbolero porque somos amantes del fútbol, nos gusta mucho Boca Juniors de Argentina y nada, ahí se fue armando la parrilla argentina y futbolera. Yo sé que trabajan acá en Buenos Aires, Bakery and Café, me imagino que este vecindario es súper argentino. Y la verdad que sí, uno llega acá y se siente como en casa, ¿no? Porque hay muchísima gente que comparte tus costumbres y demás. ¿Tú también? ¿Tú crees que esto es bien argentino por acá? Y sí, acá le dicen la pequeña Buenos Aires, digamos. Vos vas y encontrás todos los locales de comida argentina, todas las típicas comidas argentinas, la gente hablando de Messi, de todo. Hablando de Messi, ahí va, Paco, ahí va, porque ya saben que están acá 2 meses, ya sé, pero Leo Messi también va a ser residente de Miami. ¿Cómo te sientes acerca de eso? Y la verdad que una locura, pensar que viví en la misma ciudad que él, es una locura, o sea, algo impensado en tu vida, digamos.
Bueno, la buena cosa es que de verdad, o sea, son similares, ¿no? Leo Messi va a llegar a Miami, recién residente de Miami, ustedes también. ¿Qué consejo le dirías a Leo ahora que se muda a Miami? Y que se venga a tomar un café a Buenos Aires, por lo menos así no... Primera cosa. Exacto, sí, nos toma un par de fotos de paso. El café va gratis. Que pruebe la factura, y que disfrute de la ciudad porque es una bella ciudad. ¿Ustedes qué creen que va a ser la, o sea, el impacto de Leo Messi cuando venga acá? Qué pregunta. Y yo creo que va a encender un poco el fútbol aquí, ¿no? O sea, lo va a impulsar y sobre todo que ahora que se viene el Mundial también en este país, va a potenciar eso, va a generar muchas instancias para los niños que empiezan a jugar un poco más al fútbol, ¿no? Lionel Messi's arrival to Miami means a new challenge for him and his family. But it's also an opportunity for Inter Miami, MLS, and the growth of the game in the U.S. But above all, this story is about Miami and its people and how Messi represents their stories. From Wynwood to Little Havana, Fort Lauderdale and South Beach, Lionel Messi, World Cup champion, arguably the greatest player the game has ever seen, who will never be replicated, is now one of them. Leo, vení tranquilo a Miami, la comunidad latina es muy grande, te vas a sentir amado como si estuvieras en cualquier...